Señores, aquí estamos con Bárbara Sales, ganadora de fitness aquí en el Mr. Olympia Amateur España. ¿Qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Sí. ¿Y cuántos meses preparabas para esta presentación? Pues llevo bastantes meses, además que llevo ya toda la vida compitiendo en esto y al final es... ¿Cuántos años? Desde los 6 años compitiendo. ¡Desde los 6 años! Mucha acrobacia, me imagino. Sí, ya, mucha acrobacia. Ya. ¿Y por qué elegiste este evento? Pues creo que era un evento muy grande y que creo que hay que hacer una vez en la vida y he decidido que fuera aquí en España, que soy de aquí. ¿De qué ciudad? De Valencia. ¡Valencia! También otra ciudad de la costa, mucha calor, mucha tenacidad y coraje para este deporte. ¿Por qué tú entraste en la carrera de fitness? Pues empecé porque desde muy pequeñita me gusta el deporte y decidí hacer esta gimnasia y ahora sigo haciendo como entrenadora y como competidora. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? ¿Dónde vas a hacer tu debut pro? Pues no lo sé, tengo que decidirlo ahora. Ahora me sentaré con mi medalla y mi carnet y a ver cómo están las fechas y las competiciones. No, clásico un día, me imagino. Ojalá que sí. Es el objetivo, ¿no? Y Olimpia, claro. Sí. A repetir otra vez. ¿A quién te dedicas tu trofeo? Pues se lo dedico a mis padres, que están siempre a mi lado, y a mis niñas, que también están a mi lado siempre para ayudar. ¿Niñas? ¿Qué edad tienes, Bárbara? No, niñas de competición. Ah, niñas de competición. Sí. Muchas gracias. Las entreno desde pequeñitas. Ajá, ok. Ahora, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes sociales? No tengo redes sociales. ¿No tienes redes sociales? ¿Sí es una página web o algo? Sí, bueno, el Facebook. Facebook. ¿Qué es tu Facebook? Bárbara Sales. Bárbara Sales con alas. Bárbara Sales con alas aquí desde Alicante, España. Último comentario para tu público. Último saludo. Un saludo a todos y muchas gracias. Ok. Eso fue Bárbara Sales, ganadora absoluta aquí en el Mr. Olympia Amateur Alicante. Soy Keith Sanderson. Hasta la próxima. Nunca te des por vencido. Chao.